Buenas noches, Gabriela. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a buenas noches, Lucía. Vamos a esperarnos un momentito que lleguen otros. Buenas noches, Yasmín. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Okay, solo estamos a segunditos y vamos a ver si se incorporan más a la reunión.
Muy bien. Vamos a iniciar esta sesión esperando que puedan incorporarse. Me parece que aún faltan varios, pero vamos a iniciar. Ya les dimos, ya los esperamos bastante. Así que vamos a continuar nosotros con la sesión. Continuamos con funciones lógicas. Hemos estado hablando de las funciones lógicas, la función sí, la más popular, la función sí anidada, que es la misma sí, pero utilizada varias veces. Y en esta clase corresponde la función lógica sumar punto sí. Veamos entonces esta función. Vemos entonces que vamos a utilizar la función como una función condicional que existe en Excel. Entonces, para repasar un poquito. Buenas noches, Edith. Las funciones condicionales son aquellas que nos... voy a mover los controles, que me molestan estos controles. Vamos a ver. Las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario. Entonces, esa es como las funciones lógicas, ¿verdad? Que nosotros tengamos condiciones. No es simplemente la función suma, que ya la conocemos, que la función suma, pues lo que hace es sumar un rango, sino que aparte de sumar, debe de cumplirse una condición para que haga una determinada suma. Entonces, pues, esta función la usaremos para sumar los valores, intervalo de un rango, que cumplan los criterios que haya especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números, solo quiere sumar los valores mayores que 5. Entonces, no es simplemente de sumar un rango de celdas, sino que aparte de sumar, deben cumplir una condición. Y como toda función, su respectiva sintaxis. Entonces, ¿cómo nos quedaría de esa manera? Igual a sumar punto sí, hay números que se encuentran en las celdas desde la B2 hasta la B25, pero pueden ser números variados, menores a 5, mayores a 5, iguales a 5. Pero sí es este rango con números, pero no los vamos a sumar todos, sino que se van a sumar solo aquellos mayores a 5. Aquí nos está dando, en el ejercicio que se nos presenta en la plataforma, nos está dando ya la fórmula que vamos a utilizar. Y ya vamos a hacer el ejemplo, ya lo vamos a ver. Esta es la función que se va a utilizar en el que se está diciendo. Bien, aquí hay un rango en el que va a encontrar la palabra lunes. Entonces, todas esas celdas de este rango que contengan la palabra lunes, va a venir a sumarlas, ¿verdad? El ejemplo que está planteado en la plataforma es que en este rango aparecen días de la semana. Y en este rango aparece el número de visitas correspondiente a un determinado día. Entonces, aquí va a encontrar todos los días de la semana, o por lo menos los especificados. Pero solo va a buscar aquellos que digan lunes y va a sumar las cantidades de visitas de ese día. Esta es otra función. Ya vamos a ver la función sumar sí. Ya vamos a hacer ejemplos.
La otra función lógica que vamos a ver es contar puntos y. Es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. En su fórmula más sencilla, contar puntos y indica lo siguiente. ¿Qué debemos de considerar nosotros? No solamente es la función contar, que la función contar por sí misma lo que hace, pues, es contar cuántos registros hay en un rango de celdas. Pero si le agregamos el punto sí es porque algún criterio necesitamos que cuente los que se le indiquen. Entonces, ¿qué se le indica? ¿Dónde queremos realizar la búsqueda? ¿Y qué queremos buscar? Entonces, este es un ejemplo disponible que vamos a resolver. Tenemos en esta imagen, aquí en la barra de fórmulas aparece de acuerdo a lo que se nos esté pidiendo, de acuerdo a estas preguntas. Entonces, en este ejemplo hay 5 rangos de números. Y aquí se nos pregunta, cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Entonces venimos y aquí está la función. Bien, en este rango entonces cuénteme de B4 a F8, de B4 a F8, cuente aquellos números mayores o iguales a 9. A simple vista en este ejemplo, muy probablemente lo podamos hacer. ¿Cuáles serían esos números mayores o iguales a 9 y cuántos son? Para empezar, ¿cuántos números hay en su totalidad? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 25 números en el rango. De esos 25, ¿cuántos números son mayores o iguales a 9? Entonces, si hacemos la cuenta nosotros, tenemos este 10, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 números en este rango mayores o iguales a 9, aplicando esta fórmula. Y así vamos a ir respondiendo estas preguntas en el ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Que cuente, si tenemos un listado de países, este rango parece corto, pero si tenemos un listado de países, pues entonces nosotros decimos, cuénteme cuántas veces aparece Londres en ese rango. Entonces, esos son algunos ejemplos. Ahora voy a pasar a la parte de la práctica que está disponible en la plataforma, aparte de hacer algunos otros ejemplos. Bien. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Bien, esta ya nos la dan resuelta. Dice, cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Revisamos la fórmula y está la función. Contar puntos y en el rango de B4 a F8 y que cumplan que sean mayores o iguales a 9 de forma visual lo hicimos porque es un rango un tanto fácil, porque no tiene mucho. Entonces, esto sirve cuando tengamos muchos datos. Entonces, allí tenemos ya el resultado para la primera pregunta. La segunda pregunta, cuente el número de veces
que aparece el 50 en los rojos. Entonces ahí, pues, básicamente muy parecido, contar cuántas veces aparece el 50. Entonces, la función contar puntos y, ¿de qué rango? Tiene dos argumentos. Del rango de los rojos, me dicen. Ahí está el rango. ¿Y cuál es el criterio? Que sea igual a 50. Pero mire que es que ahí me va a dar un problema. A ver, ¿qué resultado espero? Se encuentra dos veces el número 50. Eso tendría que aparecer. Pero no puedo dejarlo así porque no estoy igualando una celda. Entonces, cuando es así, tengo que agregarle comillas. Y ese es el criterio. Entonces, es exactamente el número que esperábamos. Dos veces aparece el número 50 en los rojos. La siguiente dice, ¿cuántos números mayores que 20 hay en los morados? Seguimos aplicando porque nos preguntan cuántos. ¿Cuántos números en los morados? Selecciono el rango porque ese es el argumento que se me pide. Y el criterio, mayores que 20. Comillas, mayores que 20. Y cierro comillas. Y dice que hay tres números mayores a 20. Aquí tenemos un 30, un 90 y un 50. Entonces, es así. Hay tres números mayores a 20. La siguiente dice, ¿cuántos números menores que 1 hay en los celestes? ¿Cuántos números menores que 1? Pues aquí los menores que 1 tendría que devolverme un 5. Porque estos números son menores a 1. Eso debería de esperar. Veamos quién nos da la función. Contar puntos y en el rango indicado. Y el criterio menores que 1. Menores que 1. Y 5 en efecto es lo que se esperaba. ¿Cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos? ¿Cuántas veces se repite el 5? Una, dos, cuatro veces. Veamos. Contar puntos y en el rango solicitado y como criterio que sea igual a 5. Y allí tenemos que el número 5 se encuentra cuatro veces en el rango. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Positivos. Pues de 25 números, 24 son positivos. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? No veo ningún negativo, solo veo un cero, que el cero no se toma ni como negativo ni como positivo porque es un elemento neutro. Esperaría yo que nos dé un 24. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Contar puntos sí. En este rango. Mayores a cero. Porque son los positivos. ¿Qué pasaría si yo hago una modificación y le pongo allí un menos 50? Debería de cambiarme el resultado a 23.
menos 50. Allí tenemos entonces que nos está contando solamente los positivos. ¿Cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? Pues aquí tendríamos que seleccionar todo este rango. Esa es una forma. Aunque esa forma en algún momento podría ser no tan confiable, porque estamos seleccionando celdas que en este momento no tienen números. Pero quién sabe si hayan, ¿verdad? Ahí pues solo tenemos que verificar si está correcto que lo hagamos o no. Puede ser una manera. Podemos hacerlo de todo el rango. ¿Cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos? Rango sería todo. Y el criterio, el número 4. Y dice que aparece 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es un poco más larga, pero la vamos a hacer. Que nos vaya contando en cada rango. No que esté malo en la anterior. Podríamos dejarlo así, pero yo les decía, pueda que en algún momento exista un riesgo por ese rango de celdas que está blanco. Pueden hacerse varias cosas, pero podríamos hacer, por ejemplo, de esta otra manera, que va a salir larga. Entonces el rango es este, el criterio es que aparezca el número 4. Y ahí estamos evaluando solo uno, ¿verdad? O sea que allí me va a dar un resultado de 2. Pero voy a presionarle un salto para que se aprecie mejor y no tengamos que ocultar. Y volvemos a aplicar. Contar nuevamente en este otro rango. Y el criterio es el mismo. Cierro paréntesis. Entonces ya llevo 2 rangos. O sea que me tiene que aparecer un 3 si evalúo la función así. Ya me contó los 2 rangos. Entonces voy a agregar el otro. Voy a hacer un salto para hacerlo en la siguiente línea. Este otro rango. El criterio es el mismo. Y cierro. Aquí no hay 4, por lo tanto me va a mantener un 3 si evalúo así. Y así sigo. Más. El siguiente rango. El mismo criterio. Cierro paréntesis. Nos hace falta un rango. Nos hace falta este con el mismo criterio. Allí estaría evaluando por separado. O sea, no evalué todo como en el anterior ejemplo, sino que por separado agarré los rangos con la misma condición. ¿Cuántas veces aparece el 4? Entonces, como ya llevábamos 3, 4, 5, y ya habíamos averiguado, y de hecho aquí está que me tiene que dar un 6. Entonces, esta también es otra manera de aplicar la función contar.sí. Para este ejemplo. Tenemos la siguiente hoja.
una hoja de pedidos en donde hay un ID, un nombre de cliente, cantidad vendida, precio por metro, tipo de cliente, forma de pago, subtotal, que aquí nos da un subtotal, pues que es una multiplicación entre cantidad por precio. Aquí dice que hay un descuento de cliente y ese descuento se está aplicando. A ver, aquí tenemos los criterios. Referencias. Aplicar un 10% de descuento a los clientes mayoristas. Si el pago es de contado, hacer un descuento del 2%. Acción con los empleados, obsequio o capacitación. Si el promedio de ventas, es mayor a 500 mil. Acción para descuentos. Si el total de descuentos, aquí hay un, si el total de descuentos, que está acá, lo que nos vaya a resultar, ¿cuál va a ser la acción? Es mayor a 250 mil, revisar descuentos. Eso es lo que nos tendría que aparecer dependiendo del resultado de esta celda. Acción para contratar personal. Si el total de clientes es mayor a 15, si este total de clientes es mayor a 15, pues aquí hay, en el recuento aquí en la barra de estado, dice que hay 11. En esta base de datos hay 11. Pero dice que si el total de clientes es mayor a 15, generar 3 vacantes. Aquí ya nos dan una acción. Pero como no se cumple, ¿verdad? Entonces dice que hay que despedir a 2 empleados. Entonces todas esas condiciones o todos esos criterios tienen que estar como bien claros desde el principio. Entonces, en el descuento dice que si es mayorista, pues entonces se le va a descontar el 10%. Aquí nos lo dejan, pero ya lo vamos a hacer. Si F4, el subtotal, es igual a mayorista, entonces descuéntele el 10%. Hagámoslo nosotros. Vamos a ver. La prueba lógica. El tipo de cliente. Nosotros estamos evaluando la celda F5. Si la celda F5 es igual al texto mayorista, lo pongo entre comillas porque es un texto que existe en esa celda. Si en esa celda contiene mayorista, si eso se cumple, entonces al subtotal, que es la celda H5, le vamos a aplicar un 10% de descuento. Pues ahí va a depender también qué es lo que se quiera reflejar, ¿verdad? Si el descuento o ya la cantidad descontada. En este momento, como es minorista, no lo va a aplicar. Y aquí lo que vamos a tener es un 10% de descuento sobre el subtotal, que es como está hecho el ejemplo. Pero si nosotros quisiéramos decir, ya quiero que me dé lo que va a pagar ya, que es el 90% en este caso, que es lo que pagaría. Entonces, pues ahí decidimos, ¿verdad? Si multiplicarlo por el 10% o por el 90%, depende de lo que se quiera reflejar. Entonces, si se cumple, es al 10%. Y si no, pues no hay descuento, ¿verdad? No hay descuento, porque solo se le descuentan los mayoristas. Entonces, si no hay descuento, pues entonces enviamos un 0. ¿Qué era lo que esperábamos aquí?
porque no es mayorista. Entonces no hay descuento. Y veamos en el siguiente, ya tenemos aplicado el descuento porque el cliente es mayorista y así arrastramos. Para los clientes entonces mayoristas, ahí está el 10%. Luego dice que si hay un pago de contado, hay un descuento del 2%. El caso es muy similar. Nosotros vamos a hacerlo en la celda G5. Ya tenemos el ejemplo arriba. Si la forma de pago, esta forma de pago, G5. Si G5 es igual al texto que diga contado, entonces se le descontará al subtotal el 2%. De lo contrario, no se le descontará. Si es al crédito, no tiene descuento. Entonces, claro que para el ejemplo, pues es el crédito, no tiene descuento. En el siguiente registro, tampoco porque es crédito. En el siguiente tampoco. Y en el de contado, aquí está el 2% aplicado al subtotal. Y ahí está el descuento del 2% para los que son pagos al contado, más no al crédito. Pues aquí el valor neto ya solo está aplicar los descuentos al subtotal, que sería el subtotal menos los dos descuentos dependiendo, ¿verdad? Solo hay dos casos en los que sí aplican los dos descuentos, que son mayoristas y pagan al contado. Entonces aquí hacemos una operación básica del subtotal menos este descuento menos este otro descuento. Aquí paga lo mismo porque no cumple ninguna. Entonces ahí tenemos cuál es el valor neto a pagar por cada cliente de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los criterios. Aquí pues vamos a hacer un total nomás aplicando en el icono de suma, haciendo una suma normal, suma de descuentos. Solo verifico el rango de I4 a I14. Aquí lo puedo ver en la barra de fórmulas. Y está correcto, ya presiono Enter. Y pues aquí puedo hacer un arrastre para que me haga la suma de los descuentos de acuerdo a la forma de pago y la suma de la venta. Aquí nos están pidiendo algunas otras cosas. Promedio de ventas netas. Esta es la suma de las ventas netas. Entonces el promedio de estas ventas netas. Aquí dice que el promedio es 400.090. Pero lo hacemos con la función promedio. Selecciono el rango de las ventas. Entonces el rango aquí podemos ver también en la barra de fórmulas que va de K4 a K14. Ese es el promedio de las ventas. 400.090. El 30% de las ventas netas. Estas son las ventas y aquí vamos a reflejar el 30%. Una operación básica de esta cantidad por el 30%. Y ahí está. Venta neta máxima. Me voy aquí al icono que contiene las funciones básicas y selecciono la función max. La venta neta máxima, yo tengo que asegurarme que es el rango que estoy evaluando. Venta neta máxima. Y dice que es el de 792.000, la mayor venta. El total de los descuentos,
No importa cuántos descuentos, ya sea por mayorista o contado, vamos a sumar estos dos descuentos. Total descuentos. Sería la suma de este más este otro descuento. Número de clientes mayoristas. Fácil contarlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, sobre todo que ya lo tenemos distinguido. Pero cuando hay muchísimos, entonces número de clientes mayoristas, ¿cuántos clientes hay? Contar con una condición. Contar puntos sí. En este rango, aquí me está pidiendo en cuál rango. En este. Puedo seguirlo aquí, en la barra de fórmula. Contar puntos sí en ese rango y el criterio sería que sean iguales a mayorista. Y hay 5 clientes mayoristas. De la misma manera haremos el de minoristas. Contar puntos sí, esperaría un 6. Para los minoristas, ¿de cuál rango? ¿En cuál rango voy a contar? En este el tipo de cliente. Continúo aquí en la barra de fórmulas y el criterio sería minorista. Y hay 6 clientes minoristas. El mismo caso, número de clientes a crédito. El rango donde está la forma de pago. Continúa en la barra de fórmulas. Y el criterio tiene que ser crédito. Pues ahí me ha dado un 0. ¿Y cuántos créditos hay? 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ah, pues lo que ha pasado es que yo en la fórmula he escrito crédito tildado. Y en la base de datos no está tildado. Entonces, pues allí hay que hacer alguna cosa. Ya sea que usted utilice la de reemplazar y le ponga que le busque crédito y lo tilda, que le busque crédito y que lo reemplace con crédito tildado. O puede ser que hay algunos que sí, vaya, por ejemplo, voy a tildar uno. Crédito. Dice que solo ha encontrado uno. O que yo no lo tilde, pero yo sí lo voy a dejar tildado. Quizás lo que puedo hacer es escribir un signo de interrogación como para cerrado. Y ahora sí ya me encontró los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo que se hace cuando tenemos esos casos de tildes, que son... es un tema un tanto delicado. Porque algunos en la carrera escribimos una cosa, lo escribimos diferente. Entonces hemos sustituido un signo de interrogación cerrado para que independientemente que la letra esté tildada o no, siempre la cuente. Entonces nos ha contado que hay 6 clientes que han pagado o que tienen su forma de pago en crédito. De la misma manera ocurre con clientes al contado. El rango de contar sí. Ya es el rango. Aquí lo verifico de G4 a G14. Y el criterio es que diga contar.
Hay cinco clientes que han hecho ese tipo de pago. Número de cliente sin ID. Número de cliente sin ID. Pues aquí todos tienen, pero vamos a ver si la prueba lógica sería, voy a tomar si en este rango si en ese rango es igual a nada, ¿verdad? Cuando es nada, le voy a poner comillas. O sea, si no encuentra nada, me está diciendo número de clientes sin ID. Vamos a ver. Voy a ponerle el contar punto sí porque hay una condición. Que si ese rango está vacío, ¿verdad? Entonces selecciono el rango de los ID. Y el criterio sería igual a nada, igual a comillas. Ah, solo que ahí tengo que. Quizás mayor que cero. Puede, sí, correcto, puede ser mayor que cero. Si es igual a nada, solo le voy a probar esto. Sí, podemos hacer eso. De acuerdo. Lo voy a hacer aquí a la par. La sugerencia que nos ha dado el compañero, que es correcto. Número de clientes sin ID. Le he puesto contar.sí en el rango donde están los ID y que sea igual. Aquí siempre se abren comillas, ¿verdad? Porque vamos a hacer una comparación como de un texto que ya se contiene en la celda. Entonces, igual abro una comilla y que sea igual a. Vamos a ver, aquí vamos a poner comillas, comillas, o sea, que no encuentre nada. Y la otra comilla es para cerrar el criterio, ¿verdad? Entonces en este momento dice que nada, así como dice el compañero, contar punto sí, el rango que sería el de los ID. Voy a continuar acá. Y el criterio mayor a C. Pero son sin ID. ¿Será que le ponemos mayor a cero? No, ahí sí no estaría dando la cantidad de que tienen ID. Ajá, sería lo contrario, ¿verdad? Menores a cero, ¿verdad? Veamos. Ajá, y nos ha dado un cero. Vea usted que nos ha dado un cero. Entonces, cualquiera de esas podemos aplicar, es válida. Probemos y pongámosle a un. Digamos que se nos olvidó ponerle el ID a ese cliente. ¿Y qué deberíamos esperar? Deberíamos de esperar que nos dé uno. Ajá. Y en ninguno de los casos nos dio uno. Contar, sí. Es igual a un espacio en blanco, entonces sí daba cero y aquí también menor a cero. Vamos a ver qué. Tenía que habernos dado en el rango B4, B14. Pues en esta lógica tendría que haber funcionado porque y pues si no aplicamos contar sí, vamos a ponerle me parece que esa lógica estaba bien, ahí está el rango.
El criterio es que encuentre las celdas vacías y que cuente las celdas vacías. Y si no, pues así como habíamos hecho un ejemplo ayer, me parece que hicimos el ejemplo, hay una función que se llama es blanco, en donde esa función la voy a hacer aparte, la voy a hacer aquí en esta celda. Esta función de es blanco y voy a tomar de referencia ya con intención. Voy a tomar esta referencia a esta celda. Vaya, dice que sí es verdadero, entonces que es correcto. Si yo le pongo un valor, ya es falso, entonces vamos a anidarlo. Le voy a poner que es blanco a este rango. En la fórmula falta un paréntesis. Tengo que cerrar el paréntesis de es blanco. Y tengo que cerrar el, aunque aquí no voy a tener resultado porque aquí me falta un criterio. Y ahí el criterio sería, yo insisto que el criterio tiene que ser este porque espacio, cierro. Va, voy a cambiarle la estructura. Y si no, vamos a utilizar otra función que es un poco más fácil, que igual es de las funciones de contar. Entonces aquí me pide un rango. Y en el criterio le vamos a decir para este mismo rango. A ver, voy a repasar los argumentos. Contar sí, rango, criterio, valor, criterio. Me ha dado un, eso no es, me ha dado un error. Me ha dado un error de desbordamiento. Vale. Hay una función que se llama contara, que está dentro de las funciones de contar, que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. No vacía de un rango. ¿Qué sucedería si yo en esa función contara aplico este mismo rango? Entonces, pero contara me está contando las que sí tienen, ¿verdad? Pero ahí tengo que poner las que no tienen ID. Y yo tengo que tener un resultado de 1. En la función contar. Sin criterio y selecciono esas, pues voy a tener igual un resultado de 10. ¿Qué teníamos aquí? De lo contrario, vamos a ver solo con esa función. Solamente con esa función. Tengo error de desbordamiento. A ver, hay algo que está pasando y es algo bien sencillo que no estoy logrando ver en este momento. Vamos a ver. Que es prácticamente lo que hicimos. A ver, déjeme localizar esto.
Es que es en estas funciones de contar. A ver, cuando aquí damos contar, aparecen varias funciones y esta es la que nos ayuda para eso. El contar punto blanco, porque si bien es cierto, tenemos la función de es blanco, que obviamente lo que hace es evaluar que si la celda está vacía o no, que hicimos un ejemplo de eso, pero como el punto que aquí hay una condición, entonces por eso no se viene el contar sencillo, se viene el contar punto blanco. Y el único argumento de esta función es el rango, entonces el rango que nos interesa es el del ID. Entonces ahí tenemos que hay un cliente. Aquí me parece que había un número 8 o 18, no sé qué número era, pero por ejemplo, lo lleno. Ahorita no hay clientes que no tengan ID. Entonces la función a utilizar es el contar punto blanco de ese rango. Entonces, si yo, por ejemplo, le borro los ID a esos clientes, pues aquí aparece que son dos clientes que no les hemos colocado el ID. Luego tenemos el número total de clientes. Para el número total de clientes, aquí sí ya nos aparece... vamos a seleccionar esta celda y vea que aquí en el recuento tengo un 9. Entonces no es el número total de clientes, ¿verdad? Entonces podríamos tomar estas celdas donde tenemos el nombre de cliente y ahí dice que tenemos 11 clientes. Entonces, ¿cuántos clientes hay? El contar dice que cuente el número de celdas que contienen números. No nos va a funcionar porque tenemos clientes que no tienen ID. El contara dice que cuenta números de celdas no vacías. Entonces, esta función contara, sí selecciono los nombres de clientes. Porque son celdas que no están vacías. Entonces, allí contamos cuántos registros tiene la base de datos con esta función. Y luego tenemos, pues aquí ya estaba aplicado. Al principio esto estaba en blanco porque depende de la celda K20. Depende de la celda K20. Entonces en K20 tenemos 327,000. Y la observación o la referencia era que si el descuento pasa de 250,000, entonces hay que enviar un mensaje de revisar descuentos. Igual, esta es una aplicación de la función sí, con su prueba lógica, la respectiva comparación, el mensaje a enviar y un mensaje falso, un cero como un mensaje falso. Y la acción con los empleados, como ya teníamos la referencia de que si dice obsequio, acción con los empleados, obsequio o capacitación, entonces de acuerdo a eso dice que sí, en K17, K17 lo que tiene es el promedio de las ventas netas. Entonces si el promedio pasa de los 500,000, pues se les dará un obsequio a los empleados. De lo contrario, hay que capacitarlos. Y la otra referencia o el otro criterio que teníamos era que sí. Si sobrepasaba 15 clientes, si hay más de 15 clientes, entonces hay que contratar o hay que generar 3 vacantes. Pero como no es cierto, entonces... pues ahí hay empleados de más y hay que despedir a 2 empleados, de acuerdo a estos criterios. Ok, tenemos la otra, teníamos el otro de sumar, que me lo voy a traer para este mismo archivo, para no... Aquí voy a hacer una hoja y me voy a traer los datos que teníamos en el otro archivo,
que está disponible en la plataforma. Aquí, pues, básicamente no hay como mayor modificación. Aquí ya está la suma. Se utiliza una suma con criterio. En el rango de B6 a B40, que es donde se registran los días de visita. ¿Y qué es lo que va a sumar? Pues, ¿cuántas veces se ha visitado? Dice, detalle de visitas realizadas en el mes de enero en un día determinado. Entonces, total de visitas realizadas el lunes, se observa que son 23. Total de visitas realizadas el martes, pues entonces acudimos a la función sumar.sí. ¿A cuál rango? El rango donde va a ir a encontrar martes va a ser este. ¿Y cuál es el criterio? Que en ese rango que se haya seleccionado diga martes. No vamos a ir a andar buscando esa palabra en un rango donde jamás lo va a encontrar. ¿Y qué es lo que va a sumar? Pues el otro rango que corresponde a las visitas. Entonces, ese rango es este. Entonces, nos va a decir que el día martes se realizaron 13 visitas. Y así sucesivamente. Vamos haciendo la suma con criterio de este rango. No más que ahora es miércoles y va a sumar el mismo. Y ahí es el número de visitas del día de miércoles. Acá no funciona que le demos un arrastrar porque tenemos que ir modificando. Tal vez podemos copiar algunas cosas de aquí de la barra de fórmulas. Le damos un copiar. Y puedo venirme aquí al jueves a pegar y solo venir y cambiarle el día, porque los rangos son los mismos. Entonces, solo venir y decir, ok, es jueves. Lo mismo puedo hacer para viernes, en lugar de que diga miércoles, ya que el rango es el mismo, que diga viernes. Mismo caso. Y el caso mismo. Y tenemos entonces las visitas, la cantidad de visitas de acuerdo a criterios. Muy bien. Estos eran el tema que correspondía para hoy, las funciones que teníamos que resolver para este día. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Fíjense que les comentaba en el grupo que había tenido un inconveniente para subir el video, pero al fin de tanto, costó mucho para subir ese video, ya está disponible en la lista que les enviaron a ustedes a su correo. A su correo se les envió el detalle de todas las cosas, el enlace de la reunión, donde pueden ver los videos, pero yo se los voy a reenviar en este momento. Porque sí, ya están disponibles los videos. Yo espero que este día, porque igual me costó subir el primero. Yo ya hice el reporte técnico y ya, por supuesto, ya me apoyaron con eso. Así que yo esperaría que ese día no tengamos inconvenientes y que el video no tarde tanto en estar en YouTube. Así que se los comparto. Para que puedan revisarlo. Vamos a ver, aquí está. Bien, entonces ahí les he compartido el enlace para que puedan ver los videos de la clase. Bien, muchas gracias. Vamos a llegar hasta acá y les espero el día de mañana para un nuevo tema. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.